Buenos días, amigas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es María Oboli, en internet y en mi casa, y hoy es viernes, es la una y no os he hablado en toda la mañana porque fundamentalmente no tenía nada que decir y porque, bueno, como habéis visto, estaba haciendo otras cosas. Por la mañana temprano he ido al gimnasio, luego me he lavado el pelo, he hablado con mis padres, he desayunado, bla, 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 y luego, como habéis visto, pues he empezado a planificar un poco mis próximos meses. He escrito un rato en mi diario y esas cosas porque la verdad estoy un poco agobiada por lo que viene ahora, o sea, no porque vaya a ser nada malo ni nada bueno, ni es que simplemente porque no sé qué es lo que va a pasar, porque obviamente es un cambio de vida bastante radical, porque bueno, me mudo a España otra vez, entonces claro, pues es como totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada hasta ahora, entonces me está dando un poco de ansiedad, me apetece y no me apetece todo a la vez, entonces pues bueno, el caso que hoy viernes a la una he quedado con Sheila, vamos a bajar, si hace bueno, se está nublando lentamente, creo que hace bueno, se puede estar así sin manga corta, no sé qué. Vamos a hacer un picnic, esa es la intención. Os venís con nosotras porque, no sé, me ha parecido un plan entretenido y a ver qué pasa. Encima tengo muchísima hambre, my God. Nos vamos, hablamos luego. ¡Hello! Ya hemos llegado. Ha sido totalmente épico. Es un sitio de Canterbury en el que yo, la verdad, todavía no había estado. Me da un poco de vergüenza admitir esto, teniendo en cuenta que llevo aquí desde septiembre. Y Canterbury es un sitio bastante pequeño, pero efectivamente yo no había estado ahí todavía. Y es tan bonito. Me lo he pasado tan bien. O sea, hacía la temperatura perfecta, el tiempo perfecto. Estaba como un poco nublado, entonces tampoco era como que te estuvieras muriendo de calor. Hemos estado ahí a la sombra, hemos comido. ¡Qué buena estaba la pizza, my God! Como he disfrutado. O sea, yo estos días estaba teniendo un poco una relación de odio hacia la pizza porque es cierto que la estoy comiendo mucho últimamente y no es la mejor pizza de mi vida, entonces es como que siempre el mismo sabor, mismo todo. Estaba un poco cansada de comer siempre lo mismo, pero la pizza de hoy ha sido brutal, o sea, otro nivel de pizza increíble.
la he disfrutado tanto, no sabéis. Y luego, claro, o sea, no sé, estaba como muy entretenida ahí con Sheila. Había un bebé al lado tan mono, uf, qué bebé tan lindo. El sitio precioso. O sea, los vídeos, sinceramente, no hacen justicia a lo bonito que era. Todo verde, todo como el río, incluso los pájaros no me molestaban, que eso es muy fuerte para mí. Bueno. Mentira. Las gaviotas, mira, Sheila y yo lo hemos pasado un poco mal con el tema gaviotas porque siempre pensábamos que se iban a abalanzar sobre nuestra comida, pero el resto es brutal, me lo he pasado súper bien, entonces ahora estoy como de muy buen humor. Y nada, planes para el resto de la tarde, fundamentalmente me voy a dedicar a leer, me está dando la sensación, este es el libro que me estoy leyendo, me lo compré la semana pasada, es bastante denso, entonces voy bastante lenta, pero me está encantando, o sea, es un libro bastante épico de momento, entonces no sé, me estoy pasando bien, tengo ganas de leer, no es un libro así denso que dices, Qué pereza me da ponerme a leer ahora. no, no, buen libro. Entonces nada, ese es mi plan de momento, que me apetece bastante.